cerca de las 2 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizó en Washington en vuelo comercial para sostener un encuentro mañana, un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden, a quien le planteará temas de migración, integración de América Latina y un plan antiinflacionario. Al presidente lo acompaña su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien compartió esta fotografía en el avión, lo compartió en sus redes sociales. También le acompaña el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y el titular de Migración Francisco Garduño. En esta ocasión el presidente no se hospeda en la Embajada de México, pues el embajador Esteban Moctezuma tiene COVID, por lo que el presidente pues decidieron hospedarlo en el Hotel Lombardi, a tan solo 5 calles de la Casa Blanca, al cual llegó, como marca el protocolo en Estados Unidos, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad de más de 5 camionetas del servicio secreto. Hasta ese hotel acudieron algunos compatriotas, quienes le dieron la bienvenida, por lo que desde la ventana de su habitación el presidente y su esposa saludaron por una de las ventanas. Actividades. Mañana el presidente, como le decía, sostendrá primero una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris a las 8 de la mañana, después va a la Casa Blanca a las 10 de la mañana y 15 minutos, se va a encontrar con el presidente Joe Biden. Mientras tanto, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se reunirá con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en la biblioteca del Congreso de Washington. Además, el presidente comentó que por la tarde realizará dos homenajes, uno a Franklin Roosevelt y otro a Martin Luther King. El miércoles tendrá reunión con empresarios y regresará a México.